Hola a todos, ¿cómo están? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos al interrogatorio. La invitada del día de hoy es una joven actriz, muy joven actriz, con una carrera de 23 largometrajes, 5 telenovelas, 8 series, una obra de teatro, dos nominaciones al Ariel como Mejor Actriz por sus dos primeras películas, ganadora de Diosas de Plata, sin duda... Una imagen que se nos viene a la memoria cuando decimos títulos como El crimen del padre amaro, Arráncame la vida, El amor en los tiempos de cólera, Matando cabos, Terminales, Soy tu fan y muchísimos, muchísimos más. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio tienen el gusto de recibir a la actriz, Ana Claudia Talancón. Ay, yeah. Eh, llegaste. Hola. Eh. Eh. Ah. Diví, te vi, vi en la sombra. Pues es que vi que se podía. Bienvenida. Gracias. ¿Tienes agua si quieres? Muchas gracias. quieres, esta es tu casa. Gracias. ¿Todo el visión sí. ellos? Ah. ¡Exacto! Ahí Hola. estás. A Hola a todos. Si quieres, saludados uno por uno. Eso quisieran ellos. <laughs> Nombre completo: Ana Claudia Talancón Ortiz Tirado. Fecha y lugar de nacimiento. Primero de mayo de 1980, Cancún, Quintana Roo, México. ¿Quién es y qué hace tu padre? Es Chef y se llama Emilio Talancón. ¿Quién es y qué hace tu madre? Es María del Carmen Ortiz Tirado y trabaja conmigo. ¿Hermanos? Sí, tengo un hermano dos años más grande que yo, Ismael. Una hermana de 18 años, Sabina. Un hermano de 14 años, Gael, y una hermana de 12 años, Regina. ¿Cómo fue tu infancia en, Quintana, en Cancún, Quintana Roo? ¿Cómo eras tú, cómo eran a Claudia Chiquita? Me la pasé delicioso. La verdad, Cancún en ese entonces eh, casi no tenía hoteles y las playas estaban súper vírgenes. Encontrabas muchísimas conchitas, erizos, ojos de venados. Este, a mi mamá le gustaba mucho llevarnos a la playa Y mis papás eran muy libres Este, pues se fueron de la Ciudad de México Con ganas justamente de huir de la civilización Y que sus hijos crecieran en otro ambiente Y así fue ¿Dónde estudiaste en la primaria? <laughs> en el colegio Itzamna Bueno, primero en un colegio que se llamaba La Salle Y luego en Itzamna ¿Cómo fue tu? Que manera? eran las únicas dos escuelas ¿Y cómo, qué tal en la primaria? ¿Cómo eras en la primaria? Eh, pues, este, traviesa, <laughs> traviesa. No, no, no fui nada tranquilita. Me encantaba formar parte de todos los equipos. Hacía fútbol, hice fútbol americano, fútbol soccer, básquetbol. Este, era de la escolta. <laughs> si ¿Eras ruda? Todo lo que fuera, sí. ¿Si fuiste ruda? ¿Ahí dónde sí, la ven? jugué so hockey sobre pasto, sobre patines. Este, de todo. El, wow. Obviamente en el grupo de teatro, también de la escuela. Y acuáticos más. Acuáticos también, sí. ¿No? ¿Tu papá dónde estaba? Que trabajaba muchísimo también ahí en Cancún y podías.? Sí, mi papá en ese entonces trabajaba en un restaurante como este, lo que la llamaban Mandil. Uh -huh. este, empezó, bueno, desde haciendo compras, uh -huh. este, mesero, garrotero Mandil. Mi mamá casi estaba más con nosotros en ese entonces porque mi papá trabajaba mucho y nos llevaba a todos lados, sí. pasábamos padre. Mi papá era de esos papás que te decían, ándale hoy falta, te hago la notita. <laughs> ¿Qué hubiera querido yo tener un papá así que me hiciera la notita? Si está enferma. No, no. <laughs> un año de prepa y luego sí. al DF. Y luego el DF, al DF, a vivir a casa D de mi abuelita. Por. Pues a mi papá ya no tenía trabajo en Cuernavaca y uh -huh. eh, fue a conseguir trabajo. Tenía un amigo que le, le ofreció un trabajo como. Como asistente de la directora de Telemundo, que en ese entonces estaba asociando Telemundo con TV Azteca. Y así llegamos. Ok. Ya por eso entonces ya estabas, ya hacías obras de teatro, ya sabías que querías ser actriz, ya por esas alturas. La verdad es que no sabía que quería ser actriz, pero me gustaba mucho la actuación. Platícame cómo está. Hay una anécdota que se me hizo muy interesante. Una anécdota en donde que tu papá pide que te pide a ti unos currículums y todo, y te llevas esos currículums para entrar a TV Azteca. ¿Cómo estuvo eh, Me dijo, pues donde yo estoy, este, donde yo estoy trabajando, hacen telenovelas y hacen programas, ¿por qué no este, te tomas unas fotos y yo las llevo? Creo que se necesitan, me dijo, de cuerpo entero, de medio cuerpo y de close-up. Y afuera del Metro Polanco ahí, hay una... Este, un lugarcito donde toman fotos y fui y me las tomé. Se llevó las fotos y ese mismo día me dijo que ahorita justo están haciendo casting para no sé qué cosa. Vente, vente. ¿Fue tu primer porrista tu papá? Y mi papá me llevaba y me traía. Y decía, ¿Y ya le ganas. <laughs> Además, bueno, ya llevabas haciendo teatro y haciendo todo lo demás. Sí. ¿Te quedas con el papel de Ángela Medina en la telenovela Al norte del corazón? Me acuerdo en el casting me tocaba echarme estar este acostada en el sentada como que sentada así de princesita en el piso restregando y sacaba un trapo de una cubeta y restregaba más <laughs> y tenía que voltear a ver a la ventana y llorar no <laughs> y, este, y me acuerdo que todo el mundo estaba plate que plate les digo les puedo pedir que por favor guarden silencio pues... estoy tratando de concentrarme y ya me acuerdo <laughs> me puse a chillar en el casting <laughs> sí y este me lo dieron ese mismo día porque me parecía a a no es cierto, a Adela Noriega primero. Porque Adela Noriega estaba pasando a Azteca. Sí. Y luego ya no estuvo Adela Noriega y contrataron a Anet Michelle y resultaba que también me parecía Anet mira <laughs> Wow, eso sí no me la sabía. <laughs> televisión. ¿Cómo es tu primer día en un set de televisión? Ya formal, te dicen, "Te quedas". ¿Cómo es tu primer día de llamado en un set de televisión? Primero, es que primero contrataron a un muchacho que salía de la pareja de la protagonista de chiquitos, pero no les gustó y luego lo cambiaron. Entonces, como que volví, volví a hacer todo. Hice la parte que me tocó dos veces. Pero pues llegas, te maquillan, este, desde la noche anterior te dicen qué escenas vas a, vas a hacer, eh, o a veces hasta el mismo día te. Repasas si está tu compañero o compañera lo que tienes que hacer. Pasas al set, lo ensayas a veces una vez, a veces no, lo haces y, y así, una tras nosotras, otra, tras nosotras, otra, tras nosotras. otra. ¿Qué tan importante fueron los cursos o la escuela o lo que pudiste aprender para llegar a la primera telenovela? Tu primer día de trabajo, tu primera chamba. Pues siempre es padre poder ensayar, jugar oh. este, relajadamente uh -huh. y, y también ir estimulando la imaginación. Este, no tenía yo ninguna técnica porque no estudié la carrera como tal. Eh, la practiqué y ahí fui aprendiendo, uh -huh. pero y me, me di cuenta que me tenía que poner a leer. Este, creo que todo depende. Lo que sí es muy importante es pues, poder ver mucho cine y volver a ver las películas y volver a ver las películas, ver teatro. Creo que eh, se te pega más lo, las vivencias que tienes. Te avientas siguiendo por la parte de la televisión, lo que es telenovelas. Después va señora. Uh -huh. ¿Cómo es la segunda vez que haces una televisión? O sea, llegas porque ya tienes experiencia hasta para manejos de contrato, uh -huh. fama. Sí, para esa segunda ya tenía un poquito más de experiencia y, y que yo la sentía todavía más porque pues ya me sentía más grande. <laughs> Este, me tocó trabajar padrísimo con Héctor Bonilla y Julieta borrola y este fue una experiencia muy padre, bueno, muy chistosa por un lado porque me acuerdo que le platiqué a mi abuelita que, que iba a salir en otra telenovela y me dice ay ahora sí le voy a decir a todas mis amigas, que no sé era la abuelita este como más, bueno, una abuelita más este reservada por así decirlo, okay. le voy a decir a todas mis amigas. Y cuando en la novela me tocaba salir de drogadicta, que me metía con el ¿por porque le dije a todas mis amigas, pero qué bien te sale, pero qué bien, con un coraje. Yo abuela, todo es mentiritas, De eso se trata, que me salga bien. No, pero ¿por qué les dije? ¿Dónde ensayaste? No les vuelvo a decir. Que luego, muchos años después, estaba viviendo en casa de ella cuando hice El Padre Amaro y ella me ayudó a ensayar para la película, estuvo muy chistoso. ¿Romántica Obsesión se considera ya tu primer protagónico? ¿Ya es tu primer protagónico? Pues sí. Sí. Cuando eres protagónico, ¿qué responsabilidades llevas en televisión? O sea, ¿eres el capitán del equipo? ¿Haces ahora sí que juntas con el crew? ¿Hablas con los ah, demás no, actores? la verdad no. es que este, solo tienes muchísimo más trabajo. <laughs> Este, muchísimas escenas, a veces teníamos 40 escenas al día, 20 exteriores, 20 interiores. No te daba tiempo de hablar con el equipo, ni mucho menos. Era aprenderte y sacar las cosas adelante. Aparte, estábamos grabando en Xochimilco. Y este, los, los horarios eran impresionantes, como de 6 de la mañana a 10 de la noche, 11 de la noche. Este, pero, pues, me dio muchas tablas también. Amor latino, que vas en Argentina. Sí. ¿Qué tal viajar a Argentina? Estuvo padrísimo. Pues fue la primera vez que vivía sola. Este. Me consintieron mucho en la novela esta. ¿Cómo se trabaja en Argentina? ¿Diferente en México? Pues la telenovela era un relajo, la verdad. Porque era de chile, mole y pozole. Este. Tenía una hermana que era venezolana, yo era mexicana, mis papás, según esto, eran argentinos. Yo, según esto, era, era argentina y explicaban que yo hablaba como mexicana porque me habían mandado a un internado en México. <risa> 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 vale todo, haz María Fátima, vale todo. María de Fátima. María de Fátima. Este es, estamos hablando ya de 2002, es la última telenovela que haces. Sí. María Gifachima. Aparte, Vale Brasil. Todo fue una telenovela muy exitosa eh, como 15 años antes en Brasil. Mm -hmm. y, este, y la mala era la, era la protagonista. Y los diálogos están de cuento, estaban muy chistosos. ¿sí? Me arrepiento de ti porque es una zarrapastrosa. <laughs> sí. Yo. Sí, ta, ta, ta. Este, pero me divertí mucho. Era la primera vez que me tocaba hacerla de mala. Y este, estuvo divertido. Me acuerdo que, porque en el 2002 se estrenó El Padre Amaro. Y me tocó ir a, a, a los Óscares y a los Globos de Oro. Y cuando me, cuando me estaba comprando mi. Llevaba dinero para comprarme un vestido. No sabía que me iban a vestir. Nunca había ido a esas cosas. Y este. <laughs> me estaba fumando un cigarro, me acuerdo, y me metí porque cuando los compré, me, una señora al lado así me hizo como, <laughs> Ay, Perdón, qué pena. Me, me fui al callejoncillo y en el callejoncito una señora me dice, ni creas que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya. <laughs> Se me abalanza los golpes, <laughs> me rasguñó toda. Este, ¿En, en ¿Fumando u, un cigarro? Pues ya hasta me lo había terminado, estaba así no, como man. a punto de salirme. Me salí corriendo, le llamé a la policía. Eh, bueno, había, patrulla, había una patrulla por ahí, me acuerdo que la llamé, la agarraron a la señora como tres cuadras después, me pidieron que regresara, que tenía que regresar a testificar en su contra, le dije, solo agárrenla hasta que me vaya. Digo, porque la televisión te ha dado mucho también en esa parte. Empezaste en televisión, has conocido la fama por televisión. ¿Y cómo fue manejar la fama? Al final cuentas, a lo largo estabas muy joven, sigues muy joven, pero más chava. Pues la verdad es que siempre tuve tiempo de ponerme solamente al corriente, porque pasé de un proyecto a otro pegadito, pegadito. Sin, creo que nunca tuve, en 18 años no tuve más de dos semanas de vacaciones seguidas. Este, entonces, y aparte me di cuenta que, pues que no sabía nada. Y que no conocía nada de directores, ni de actores, ni de... Cuando yo veía a Gael y a Diego, que también al, a, cuando hice Al Norte del Corazón, este, que tenía 15, a los, al mes y medio me tocó hacer casting para, Cometa. para El Cometa. Y este, ahí conocí a Gael, a Diego, y, y a través de Diego conocí a Gael en una fiesta que hicieron. Y este, a la que fuimos, dije, bueno, yo apenas estoy empezando. Y entonces crecieron entre bambalinas. Tenía 15 años, pero yo sentía que, ¡uh! ya estaba yo tarde. Eh, y sobre todo que no tenía el, la cultura cinéfila ni, ni actoral ni de nada que tuviera que ver con eso. ¿Por qué no has vuelto a hacer telenovela? ¿Has hecho porque series? Después de hacer las películas, ¿por qué he tenido oportunidad de hacer películas y otras cosas que me han parecido muy interesantes? Okay. La verdad es que mientras más hacía mi trabajo, más me daba cuenta que sentía que me salía mejor al, poder, al tener más tiempo para ensayar, al tener más tiempo para, para cada escena. En el cine hacías este, cinco escenas al día, ¿no? contra 40, o sea, 20 los días que te iba bien. Entremos conviven. al cine. Entremos al cine. 99, <laughs> El cometa. Pepe Will, Marisa Stachuk. Sí. Gran película. A mí me gusta mucho El Cometa. Ay, la adoro. ¿Cómo te fue en El Cometa? Y fue, le fue muy bien, pero ¿cómo fue entrar al Cometa y hacer El Cometa con Diego y, bueno, muchos grandes actores? Fue padrísimo. Yo me sentía soñada, la verdad. Uh -huh. Aparte, te digo, mis papás no me podían acompañar y uh -huh. me sentía yo súper grande ahí en medio de estos grandes. Uh -huh. Y este, Diego me lleva dos años y este, él también iba solo. Entonces sentía yo que. Estábamos trabajando como personas grandes. Sentía yo padrísimo. ¿Te tocó una batalla? Todo escuchaba, claro. ¿Qué te hicieron a ti? Me, me echaron, me tronaron huevos, harina, <laughs> plumas este, y pintura. Cada, cuando alguien entra, bueno, si quieres cuentas, cuando haces tu primera película te hacen todo. Sí. Eh, cuando haces tu primera película siempre te bautizan, se le llama el bautizo. <laughs> Se sigue haciendo. ¿Sí? La película que acabo de terminar siempre bautizamos a los primeros. Y va desde harina, huevos, botes de pintura, pero a veces son manchadísimos, la verdad. Este, les echan todos los desperdicios del, de la semana, el bote de basura. He visto una cantidad de cosas. O lo las lo, hacen algún tipo de engaño de no sé qué ponte ahí, todos le caen encima. Y ti te tocó. Bueno, te tocó hasta sunlight. Bueno, no, no te lo Pues más o menos. Más Me encantó. O... Estar toda llena en las fotos y con todo el mundo. Y corres a manchar a los demás. <laughs> 2002, porque empieza a ser televisión y todo, pero en el 2002 haces El crimen del padre amado. Yo creo cuando. En el ha... 2001 la hice. Y salen en 2002, estrena en 2002, más o menos, y nominaciones a Oscar. Ana Claudia Talancón está para arriba, para abajo, polémica. Primero te tengo que preguntar, ¿cómo llega el guión a tus manos? ¿Cómo te enteras? Pues no, no, llegó el guión primero, llegó un, el casting. Uh -huh. Fui a hacer un casting en la oficina de Claudia Becker. Uh -huh. Y este fue la verdad de esas cosas de la vida, que dices, bueno, casualidad. Uh -huh. <laughs> eh, estaba, pues, según me platicó, Carlos Carrera estaba él viendo videos de actrices, porque no encontraba a la actriz y de repente sin querer puso el mío de un casting que yo le había mandado a Claudia cuando yo estaba viviendo en Argentina eh, para una película americana y este pues así salió me ay llámala a ver qué tal ya llegué y el casting me aprendí lo que tenía que decir tú sola hice o con el quién hiciste casting hice Te el toco. casting yo sola uh -huh. con una silla este que, que tenía como mallitas y para que pareciera el confesionario. Ah, ¿qué, ¿te acuerdas de tu escena? ¿Qué escena fue? Sí, claro. ¿Y cuál fue? Pues en la que me confieso con el padre. Okay. Luego te aceptan, les y el guión. Y todo me lo tenía que imaginar. ¿Ya sabías que iba a ser tan polémica, Ana Clara? No, para nada. La verdad no. ¿Cómo viste que, cómo le fue después y toda la reacción y la polémica que causó Amaro? Sigo dándole gracias a Servano Limón de pro vida. Uh -huh. a todos los que se enojaron por, por este porque me pusieron el manto de la virgen uh -huh. o porque le dábamos una hostia al gatito sí. este, la verdad nos dieron millones y millones en publicidad gratis trabajar con carlos carrera muy linda persona muy sencillo súper profesional la verdad lo quiero mucho ya conocías a gael Sí, ya, ya conocí a gael ¿Trabajar con él? No, formación. nunca había trabajado con él. Perdón, nunca había trabajado con él. ¿Cómo estuvo? Él. Padre. ¿Eh? Padrísimo, sí. Él estaba un poco preocupado por el personaje, me acuerdo, y no pudo estar en toda la eh, promoción de la película. Yo fui sola a todo, él estaba haciendo diarios de motocicleta, me acuerdo, en, en Argentina, pero estuvo padre. Porque mucha gente llegaba a entrevistar a él y pues me terminaban entrevistando a mí. Si <laughs> sí, no está él, pero estoy yo. Pues sí. No, pero es despunta también en tu carrera de una manera estratosférica. Y luego, Oscars. Uh -huh. La película nominada al Oscar, tuve la oportunidad. Primero fueron los Globos de Oro. Globos de Oro. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando llegas al Oscar? Son otras alfombras, es otro evento. Estaba yo nerviosísima, la verdad. Este. De hecho, en los globos de oro me acuerdo que traía yo un vestido que se le notaba muchísimo el sudor y yo no podía dejar de sudar de los nervios que tenía. Entonces, apenas pasé la alfombra roja, me metí corriendo al baño para secarme, para ver si me podía secar y este, porque ya tenía así unas manchas enormes. Y fue lo más divertido del mundo, el baño de mujeres. ¿Por qué? Porque me acuerdo que estaba Renee Weger, estaba Mary street no. Estaba ahí todas así de: ¿me pasas el papel de baño? Sí, toma. Es el se ¡ay, y viste no sé quién, que viene bien gorda y que no sé qué! Sí, sí, ah. En el chisme total, ah. fue así de. Ay. ¿Y, tú, ¿Y tú sudando qué? Sí. ¿No? Había varias más secándose el sudor y yo así de. Ah, no, no, no. Ya, es lo de pues me. sí. Buah. Había secadoras. Para, 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 porque era es algo tan común había secadoras en los baños no sé si eran para eso pero la mayoría <laughs> la, la mayoría los usaban para eso pues sí <laughs> en Óscar primero te toca, te acuerdas que fue primero la Academia hace un evento para mejores películas de, extranjeras y viste un pedazo y ahí está todo el mundo reunido en el teatro sí es una experiencia interesantísima a ver el simposium de directores de mejor película extranjera no sí la verdad, en todo me la pasé muy, muy bien. Aparte, convivir con, con tanto talento, este, tan, tan profesional, tan creativo, eh, estuvo, estuvo muy padre. ¿No se te antojó ya Tantas quedarte? Tantas caras que habías visto nada más en películas. Sí. ¿Ahí ¿o no se te antojó quedarte? ¿Ya quedarte? ¿Hollywood ya lo veías o algo? Pues la verdad es que me tuve que, tuve que terminar corriendo porque empezaba Ladies Night. Ladies Night. Matando cabos, ¿qué tal Matando cabos? La verdad, eh, Matando cabos, desde que leí el guión, doblaba de la risa, solo quise seguir leyendo y seguir leyendo, ¡Ja! de memoria de la risa con cada página. Este, qué chistosa película. Sueño, ¿cómo llegas a Sueño? ¿Por qué haces Sueño? John Lewis, se llamó esa película? Pues a la entrada, a trabajar con CAA, uh -huh. este, me juntan con René Chabría, la directora, y Muy creativo, su guión estaba lleno de anotaciones por todos lados, tachones. Se ve que se la pasaba todo el tiempo que no estaba con nosotros, se la pasaba tachando, diciendo, llevaba con 20 propuestas. Y si sí, en vez de decir esto, digo esto, esto, o esto, o esto, o esto, o esto, muy creativo, muy, muy apasionado. No porque después, no sé The si Virgin no of Juárez, Contracorriente, a solas con ella. Sí. Fast Food Along Nation. With her. Along with her. Fast Food Nation. Y luego llega el amor en los tiempos de cólera. Uh -huh. es, otro, es otro. Bueno, event. con Fast Food Nation estuvimos en Cannes. ¿Cómo te fue a ti en Cannes? Can? Porque es otro mundo aparte de los Oscars. Es otro planeta ir a Cannes. Es muy extravagante durante el festival. O sea, ves paseando a personas que de pronto se visten, ¿no? Que traen su parasol. este, súper rimbombantes. Uh -huh. Y. y y al mismo tiempo, personajes, o sea, ves a, 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 no sé, a Johnny Depp andando en bicicleta, con chanclas. Este. Almodóvar tomándose un helado. Sí. Tarantino solo echándose una torta. Sí. Sí, así es. Que... <laughs> Regreso al amor en los tiempos de cólera. También es un librazo, una gran responsabilidad. Nadie generalmente había hecho esas, esas películas o esas adaptaciones. Y ahora te enfrentas al amor en tiempos de cólera. Primero, Javier Bardem. Ajá. ¿Cómo es trabajar con Javier Bardem? Eh, teníamos muy poco tiempo para conocernos y empezar a hacer nuestras escenas. Y en las escenas, este, algunas de las escenas, tenía que parecer que llevábamos una relación de, de bastante tiempo, de, vaya mínimo de meses y meses. Y este, me acuerdo que él tenía muchísimos prostéticos y tenía un ventiladorcito todo el tiempo para, para que no se le despegaran los prostéticos, que había un calor insoportable. Y me está viendo, está el ventiladorcito andando, y saca la lengua y para el ventilador con la lengua. <laughs> y me dice: ¡Ay, hombre, para rato! Y yo, <risa> 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 tratando de. Me di cuenta que, que algo que hace especial a un actor es todo el trabajo que puedas hacer, la forma en la que puedas afectar a tus compañeros en el buen sentido de la palabra, eh, para poder. Plasmar una relación para que pueda mostrarse natural el, la interacción que tienes, la, la relación que tienes con, con ese personaje. Okay. Los tipos de cola te avientas y haces el último justo. El último de los justos. Llamada perdida. Sí. Purgatorio. Uh -huh. Y luego arrancame la vida. Uh -huh. Yo creo que Arráncame la Vida es como otro tanque de gasolina en la carrera de Ana Claudia Talancón. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué Arráncame la Vida? Bueno, para Arráncame la Vida estuve haciendo casting desde siete años antes que se hiciera el proyecto, más o menos. Y cada año que iba a hacer casting, en parte me tocó tener diferentes generales. Y cada año que no me escogían, decía, ah, bueno, ni modo, ojalá que le salga padre, está padrísimo el guión. Y veía que no lo hacía, y el próximo año otra vez estaban haciendo casting. Y otra vez iba y hacía el casting. Ah, no, otra vez no me escogieron, bueno. Y así, cada año hasta que me tocó este, con Daniel Jiménez Cacho y Roberto Snyder. Bueno, sí, obviamente Roberto Snyder eh, lo adoro con todo mi corazón. Eh, y estuve ensayando con él desde más o menos desde un chorro de tiempo antes. Cada escena, la. la la ensayamos muy bien, la investigamos, jugamos con las diferentes formas de hacerlo. este Y obviamente, Ángeles Mastreta también fue una joya que tuve el súper placer de conocer ahí. parte de las locaciones, <coughs> todo. ¿Jiménez Cacho? Aquí en Puebla. ¿Aquí en Puebla? <laughs> Gran parte. Me acuerdo que el hotel era este, <laughs> un hotelito ecológico que está por el centro y este los calentadores de agua eran solares y nuestros llamados eran a las 4 de la mañana. Te me bañé con agua fría de un mes y medio, eh, fría helada, aparte, bueno, tonificaba la piel, ¿no? Pero <laughs> era así de meterme, ¡Oh! brincaba, sí. <laughs> sí de gritos, sí, pero también te, o sea, como al monje, sí. <risa> <risa> uh, 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 uh. <laughs> esos regalos son terribles. <laughs> days of wrath, the dry land, el sueño de iván, la vuelta al paraíso, enter the dangerous man, es una filmografía a ver cuántos han visto. tercera llamada, refugio. cómo es entrar a trabajar en refugio, dirigido por demian bichir. es un tipazo también. es enorme. es este. Es muy creativo, se sintió en todo momento que sabía lo que hacía, este, como si lo hubiera llevado haciendo desde siempre. American Curious y Paraíso Perdido. Paraíso Perdido es la que viene. Sí, Paraíso Perdido es la que viene. Para que la vayan a ver. ¿Qué tal American esta? Curious también viene. También la que terminé ahora. Es en... La de Gaby con sí, Isela Vega. Sí, estuvo, estuvo muy chistoso. Hablando de Novatadas, eh, es la ópera prima de la directora de Gaby y, este ¿por qué no? A Mónica Vargas se le ocurre preparar la novatada, ¿no? de, de este, Mónica Vargas es la, la productora junto con Leo Simbrón. y este, Mónica nos empieza a convencer de fingir la muerte de Isela, qué chistoso, ¿no? Entonces le dice, no, tú te vas hasta allá. Y empiezas que me siento mal, me siento mal, me siento súper mal. Y, y este, Ay, sí. Ana Claudia, tú, tú no, y le digo, sí, yo corro entonces, y les digo, llamen una ambulancia. Y, y ella siente sí, que creo que se va a morir, y que no sé qué. A la pobre directora. No, a la pobre eh, Gaby, este. Duró poco, todo fue muy rápido, estábamos en el set, de repente escucho, no, que Isela Vega se está sintiendo mal y yo, están empezando la broma sin mí. <laughs> le, entonces salgo del set corriendo, le digo a Gaby, le digo, sí, ya me había dicho, no no se lo dije a ella para que no sospechara, pero lo dije así como en general, sí, ya me había dicho que se estaba sintiendo súper mal, ay no, ya salgo corriendo, digo, no así de sobreactuado. <laughs> me salió bien, salgo corriendo y este, la veo hasta el fondo en una sillita así con varias personas rodeándola y ella así de, uh, nomás así como en caída, medio temblando, y este, sale Gabilú y se queda parada en la puerta, nosotros estábamos hasta la esquina, yo pensé que la broma era que ella se, que ella se tenía que acercar, no sabía que ahí donde estaba, de pronto le tiraron dos botes de harina y terminaban, este, toda llena de harina, pero este, como no se acercaba, yo yo llamen una ambulancia y grito desde lejos. Y este alguien varias personas empezaron a llamar y grita a Mónica porque como ella ya sabía, dice, "No, ya la llamé yo, no se preocupen para que nadie más llamara a la ambulancia." ¿Y la vega qué hacías bueno. No, te digo, te, te estiraba la patita, así. como si le estuvieran dando convulsiones o no sé qué. Muy mala broma, la verdad. No, bueno, <laughs> que te hagan esa broma. Tus actrices hay más que actrices, digo, por Dios, estas son buenas. Prefiero eso que los huevos o la pintura o todo eso. Bueno, no sé. Si no, <laughs> sino, quién sabe, que se te muera la actriz en el set, está cañón. ¿En series ha, te has aventado lo que callamos las mujeres? Tiempo final, que las. en uh, Chile. lo que callamos las mujeres. Terminales, Dollhouse. ¿Quieres más? Así como hay un Arráncame la vida, así como hay un Crimen del Padre Amaro, hay un Soy tu fan. ¿No? Esa serie también es otro tanque de gasolina en la y también te pone, y te da mucho impulso en la parte de la televisión. Mi primera pregunta sería, ¿cómo escogiste o cómo entraste a las series de televisión? Pues, pues de la misma forma. Me ofrecieron el proyecto, vi si me gustó, ¿no? Y... y lo hice. La cosa es que en algunos proyectos, como te digo, los horarios son muy, muy, muy demandantes. Y a veces trabajas 15, 18 horas seguidas, puedes dormir 5 o 6 horas. Algunas veces no te dan de comer en 7, 8 horas. Ya la novena se hace. Sí, ocupo la comida. Sí, claro. ¿Y dormir? Si no me dejan dormir y no me dejan comer, no puedo trabajar. Porque, porque con tal de hacer y hacer y este, grabar más, luego a la gente se le olvida, se le olvidan esos detallitos. Cover to first, palabra de ladrón. Yo la acabo de ver. Digo, al final de cuentas llevas ya enormes carreras, tele, todo lo que te he visto. Me gustaría preguntarte. ¿Cómo es hacer un junket? Pues te encierran en un cuartito y te van pasando reporteros y reporteros y reporteros. A veces es en una mesa redonda donde este, tienes a varios reporteros de un jalón que te preguntan cosas distintas cada quien. A veces es de uno por uno y tienes que repetir más o menos lo mismo, dependiendo de cuántos reporteros haya, uh -huh. entre 50 y 100 veces es más complicado promover una película que hacer una película. este es menos disfrutable, creo yo. Okay. O sea, la, la parte de las entrevistas es mucho más pesado que la filmación. por más pesada que sea la filmación, eh, bueno, a mí me da, me llena de una forma tal, salgo de trabajar así. De, aunque salgas tarde, aunque no hayas comido tan bien, aunque haya habido un calor insoportable o un frío insoportable, eh, la crítica. En cambio, en las entrevistas, no, <laughs> luego, ah, los interrogatorios. <laughs> no, no. Ya voy a acabar. No, no. <laughs> es muy diferente estar platicando contigo, ni lo sabes. <laughs> la crítica de cine también es interesante. ¿Qué piensas de la crítica de cine? Ana? Creo que. Pues la crítica en general, ¿no? Este. ¿Quién con una mano en el bolsillo puede de repente llegar y destruir algo? Decir, ¡ay, sí, miren qué chafa! O, este ¿Cuesta el mismo trabajo hacer una película mala que una buena? Este... Eso pienso. <laughs> sí. Tú has deshecho varias, ¿verdad? <laughs> Pero nos llevamos muy bien. Digo, al menos, sí, sí he deshecho varias de tus películas, sí. Pero las hemos platicado. Sí. Muy bien. No, de mías y de todo y de, de tanta gente. Se lo merece la película. No es personal nunca. Pero es muy difícil aprender que es personal o no es personal, ¿no? Yo también. Hay gente que te. Pero es que la no? gente valora tu opinión, ¿no? Eh, pero. pero ¿qué, no es, la mía, ¿qué? digo. No, sí, la tuya. En este caso es la tuya. ¿Qué, qué, qué sientes cuando de repente, este? Quieres cambiar. Ay. Quieres venir acá. Tu pregunta, tu pregunta. ¿Qué, ¿qué sientes cuando, cuando hablas mal de una película o cuando, simplemente es tu opinión sin pensar en cómo les va a afectar? Mm. ¿O es tu intención afectar no, nunca. directamente? No, yo nunca tomo sí, las cosas personales. los voy a personales. destruir. No, nunca, nunca, <laughs> nunca. No, al contrario. No, 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 al revés. Hay que tratar de hacer una crítica constructiva. Yo he dicho, a ver, aquí falló esto, te falló esto, te he dicho, a ver, aquí no te creo esto, qué pasó con esto, por qué no hiciste esto. Pero sí digo... Bueno, la película no jaló por acá. Si me pongo yo a decirles, hijo pobrecito del director que vendió su casa, se divorció tres veces, regaló dos hijos. No estaba entonces, concentrado porque. Por Dios santo, pues a lo mejor justificarías cualquier película. Además no me voy hasta allá. Te quedas con lo que ves en una pantalla. Estás de acuerdo? Y eso es lo que yo tengo que hacer de mi trabajo. Y cuando me ha tocado contigo, pues te lo he dicho. ¿Cómo duermes? Ah. ¿Cómo duermes por las noches? Todo, ¿Cómo te ha afectado a ti? Bueno. No, no, es broma. Pero no se lo crean. Pero es, una clase. es una responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Es una responsabilidad enorme, creo yo. Y además, todo, bueno. Mientras más gente te sigue y más... Oye, ir al cine es una lana. A ver, diles. Ándale, vayan a ver esta mala película. De veras, vayan a ver nada más en buena onda. Porque es, ¿Por ¿Por es, es mexicana. es no, mexicana. Bueno, ¿qué no dices? Bueno, ¿por qué alguien no me dijo que era una mala película? me hubiera ido a ver una buena película. Sí es cierto que muchas veces te salvas de ver una mala película <laughs> por unas referencias que puedas escuchar, sobre todo si la persona que las da eh, es confiable, ¿no? Si, si, si normalmente no dice, la, o sea, no, no estás de acuerdo con las cosas, pues escoges otro crítico que vaya más con tu, con tu gusto, ¿no? Pero a, a, tú le atinas normalmente. <laughs> le atinas, ¿eh? como si fuera de suerte. <risa> bueno, <risa> 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 lo dices bien. Tienes buena opinión. Gracias, Ana. <laughs> top Chef, ¿cómo va a ser Top Chef? A ver. La verdad, este, está impresionante el proyecto. ¿Por okay. qué? Eh, se come deliciosísimo. <risa> 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 También aquí en Puebla. Sí, pero estos son, son chefs profesionales y o sea, me gusta cocinar, pero me gusta todavía más comer. Bien. Y, y comer bien, claro, mm, aquí o no. A ver, ya para que te lo suelto a los chavos, vámonos preguntas rápidas. Vale. ¿Tu mayor vicio? Pues la comida. ¿Qué es México para ti? Eh, raíces, mis raíces, mi cultura. ¿Quién es tu actriz favorita? Mi actriz favorita, este, Juliette Binoche. Si pudieras vivir en cualquier época del tiempo, ¿cuál sería? Pues es que depende como quién, porque... ¿De princesa o de la calle? <laughs> de Ana Claudia, la que quieras. Que puede ser el cuarto virus. No tengo idea que lo que quieras. Porque hay ciertas épocas que estaban padres, pero para, para mucha gente estaba terrible. Eh, creo que me gustaría, no, por ejemplo, las épocas medievales. Imagínate qué horror. O sea, por un lado, qué padre, y por otro lado, qué horror. Ana Claudia en la época medieval. Pero, pero así, artista. ¿no? Okay. ¿Qué te gusta más, pero te da más pena decirlo? Tu placer culposo. Mi placer culposo son los videos chistosos. Ni modo. Tenía que tener la pena decirlo. Sí. Pero, sí, sí. O sea, sí. Perdón. O sea, sí si te agarras tu y empiezas a ver videos chistosos y... Que sí, que me que... muero de la risa y siento delicioso, aparte porque reírse es riquísimo. Y este, no los que se pegan, porque la verdad, este. Pues, luego hasta dices, ay, o sea, no estuvo nada de chistosa. Pero, pero hay algunos que son muy buenos. Ok. Es, es muy. Y aparte es cero cultural. Este, <risa> <risa> o sea, sí es culposo. Total. <laughs> Total. Bueno, y este, los chilaquiles, los chilaquiles. Bien. ¿Qué te hace llorar? Pues a veces las noticias, la verdad, este el, el egoísmo humano. ¿Cuál es tu grosería favorita? Pues no sé si es tan grosería. A huevo. <laughs> si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿quién sería? Eh, con Gandhi. <laughs> Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? ¿Qué se pone normalmente? No sé, vino, chupó y se fue, no tengo idea, vivió feliz, wey. actuó y besó a Gael, a Diego y a Javier Bardem. No sé, tengan todas, ¿no? No sé, pues, pues... unos caracolitos si ya quedó decir. Pon tu epitafio, ¿tú qué dirías? No importa. Este se la pasó muy bien probó todo y comió todo sí a, a comer no <risa> <risa> okay. que el mundo se va a acabar no Muy bien. no no creo que este sí algo algo por el estilo no sé este disfrutó muchísimo Muy bien. comió de todo <laughs> Ana Claudia Tralcongover venga Hola, soy Blanca. Estudio negocios internacionales y la pregunta que te quiero hacer es cuál es tu motivación en la vida. O sea, tú quiero saber un artista de tu talla, o sea, qué es lo que la mantiene así tan productiva, tan este, emocionada, o sea, cómo es. ¿Alguna frase motivacional? Pues. Disfruto muchísimo dar, compartir. Creo que esa es de las cosas que más me gustan de mi trabajo y, y, y de, la, de la cocina, por ejemplo, de cocinar, que es uno de los hobbies que más me gusta. Eh, lo que más me mueve creo que es pues, mi familia, las ganas de, de poder compartir con mis amigos, con mi familia, eh, y, y con las personas también que me, con las que trabajo, como te digo, pero mi, mi familia y mis amigos son algo muy importante para mí. Eh, siento que en la medida en la que me pueda ir mejor a mí, puedo ayudarlos en diferentes formas. Esto me, me motiva mucho. Este, bueno, me decías una frase: mi hermano siempre, una vez que estaba atravesando por algo difícil, me dijo. No siempre se puede tener lo que uno quiere, pero siempre se puede querer lo que uno tiene. Y esto es algo que, que aplico en la vida, que, que me hace valorar todas las cositas por las que voy atravesando y que, y que me hace dar gracias todos los días y sentirme súper afortunada. Hacer muchas cosas o hacer poquitas. Pero si lo que haces lo haces con todo el amor que tienes, con toda la pasión, te, te llena sobre todo, pues eso te hace sentirte completo y estar, estar contento y tener ganas de seguir viviendo y seguir aprendiendo. ¿no? Hola, mucho gusto. Me llamo Vianey. Hola, soy de Los Cabos. Eh, nos invitaron al programa. Y me gustaría saber qué piensas del cine independiente. Pues he hecho varias películas de cine independiente. Me gusta mucho. Creo que... Eh, en la medida en la que la gente se arriesga a hacer cosas que no estén establecidas, abre las puertas para, para, para historias más interesantes, para, eh, mostrar otros, para mostrar otros lados distintos de, de, de las vidas, de las personas, de los guiones, de las historias que se cuentan. Y, y son un reto enorme, porque normalmente se hacen con mucho menos dinero que una película este, fin, financiada eh, por algún estudio o algo así, o este, por alguna empresa grande. Y, y cuesta aún más trabajo poder hacer las cosas y, y hacer que, que el, el dinero rinda, es lo que he visto. La gente a veces se atrasan para pagarle un chorro y se termina haciendo muchas veces por amor al arte, como se dice. Pero los proyectos que se presentan en muchas ocasiones, digo, hay de todo, obviamente, en muchas ocasiones son cosas absolutamente inesperadas que, que te, te. Bueno, he visto yo muchas cosas que me han fascinado, que te despiertan eh, sentimientos distintos. Bueno, eh, es una pregunta como más por curiosidad: eh, en Cuatepec. Yo soy de Jalapa. Uh -huh. Este. Siempre íbamos los fines de semana a un restaurante, no me acuerdo el nombre, en Cuatepec, que tenían fotos de la filmación que ahí se filmó Del el padre, padre Amaro. Amaro. Uh -huh. Y me acuerdo de mi mamá diciéndome, o sea, yo preguntándole, ¿y quién es tal? ¿Y ¿Quién es tal? Y sale Ana Claudia y dice, bueno, ¿qué te acuerdas de Cuatepec o esos lugares que sientes? Pues en la Posada Cuatepec, me acuerdo que este, bueno, igual y les vale, ¿no? Pero les voy a platicar. A mí. No. A mí no. <laughs> este. Fíjate que no es que yo sea supersticiosa de verdad, pero eh, fue la primera vez que me tocó tener algún tipo de experiencia con lo que podría llamarse fantasmas. Este, la, estaba yo dormida y de repente vi la puerta de la habitación como clarito, así se hizo para abajo, se hizo para arriba, se abrió. Alguien entró. Alguien más oscuro que la misma oscuridad del cuarto entró, cerró la puerta, se posó en la pared y así estaba de frente, de frente a mí, ¿no? Y lo estaba yo viendo así acostadito. Dije, qué raro, ¿no? No, ¿no? no siento miedo. Alguien acaba de entrar a mi habitación, pero no siento miedo. Pero, no manches, alguien acaba de entrar a mi habitación. ¿Quién es? Y le, estaba yo preguntando él dijo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién No me salía la voz. ¿Quién es? que ¿No? Ya sabes de esas que. Este, prendí las luces, no había absolutamente nadie ni nada. Ya, sea. ya que empecé a, a pensar un poco en, pues, en que alguien había entrado a mi cuarto, que había tenido esta experiencia, me, me di un poquito de miedo. Este, apagué la luz y dije: Bueno, ya, X, estaba entre dormida, despierta, seguro aluciné. La única forma que me pudiera dar miedo algo así es que, que me tocara ¿no? Los fantasmas están en otra dimensión, si es que existen. No, no me va a pasar nada. Ya, me acuesto y en eso así en el obro. Y yo, ¡ah! Me dormí con la luz prendida toda la noche. Al otro día, no, no fue este que yo me estimulaba mentalmente o no sé qué. Al otro día que me desperté desayunando, me dicen los meseros que era, esa era una hacienda en donde colgaban a muchas personas, a cientos y cientos de personas colgaron en la revolución mexicana. Y yo, ay, me dio pavor. Que todo el tiempo hay experiencia. Le digo, ¿por qué no nos dijeron antes? <risa> <risa> que todo el tiempo personas se quejan de, de que este, se les mueve la cama, este, escuchan voces. pero Te lo juro, o sea, yo no, no, o sea, no nunca me había pasado algo así, ya sí, fue así de. ¡Aquí Estamos, Pasan nos la pasamos bien. muy padre. Sí. Gracias. Cuatepec Rocks. Hola, este, Hola. mucho gusto. Mi nombre es, gusto. es Alma, estudio mercadotecnia y mi pregunta es, bueno, ya quedó muy claro que te encanta tu profesión, que te encantan todos los proyectos que has hecho, pero si no se hubiera dado la oportunidad de ser actriz, ¿qué te hubiera gustado ser? Ha, ha cambiado en mi vida esto, este, siempre tuve ganas de de ser doctora. Me hubiera gustado ser pediatra. Este, pero hoy en día, pues también me gustaría ser chef. Si esto de la actuación no pega. <laughs> no, también me gustaría este, cocinar. La cocina me gusta muchísimo. Eh, no sé, diferentes cosas. Te digo, me he dado cuenta que, que no tienes que ser una sola cosa en la vida. Este, bueno, sí sí vivo de ser actriz, pero... Por ejemplo, me encanta la escultura. Este, llevo tres años haciendo diferentes esculturas y he encontrado que, que me gusta muchísimo y que es también una terapia enorme para mí ponerme a esculpir en, en barro, en arcilla, y ya luego escoges el acabado que quieras, haces los moldes. Pero pues también me gustaría ser escultora, a lo mejor pintora, no sé. Hola, soy Daniela Hola. y estudio comunicación y producción de medios. Eh, mi pregunta es: ¿Qué es lo mejor que te llevaste de Soy tu fan? Es que yo soy fan. <laughs> este. Híjole, diferentes cosas. Creo que a mis amigos. Fue lo, más, lo, me, lo que más me gustó. Eh, Nico. Ay, y mis amigas. Martina Altomaro es una joya y este, Maya Zapata y Joana Murillo son unas personas divinas, hermosas. Aparte de grandes actrices, eh, creo que creo que eso es con lo que más me quedo. La, ah, bueno, la señora escritora, este, Constanza Novik, es también una maga para, para poder armar estos personajes tan tan reales, tan con los que la gente se ha podido identificar tanto. Yo también me identifiqué. Hola, soy Daniela, también estudio comunicación. Dani casi me roba mi pregunta porque también soy fan de Soy tu fan y quería saber alguna experiencia porque pues la serie es muy como decías, te identificas y sacan cosas muy chistosas. Entonces algo que te haya gustado como filmar y que hayas dicho esto, esta escena estuvo padrísima, me encantó o alguna frase que digas, esa me me la llevo y me encantó decirla o algo así una experiencia. La escena está en la, en, la en, la, en la primera temporada, donde voy entrando a, a la, al lugar este de los helados y me resbalo. Que tuvimos que hacer un chorro de veces. Y me pusieron un cojín en las pompas para que no me lastimara, de verdad. Y este. La, ¿cómo, cómo lo teníamos que grabar con la cámara para que pareciera que te habías dado un super trancazo, entonces nada más me dejaba caer, lo hicimos un chorro de veces, terminé con las pompas todas adoloridas. Este, esa es todo muy chistosa. Eh, todas las escenas que tocaba en exteriores, en la bicicleta, por ejemplo, me encantaba recorrer toda la ciudad ahí, yo con mi bici y el, y el cámara cae de enfrente grabándote. <laughs> ta, ta la que nos <laughs> Y este Sí, las escenas con mis amigas también estuvieron padrísimas. Gracias. Y este cuento se acabó.